que está siendo sumido en un estado descarriado cuya principal exportación es violencia, derramamiento de sangre y caos. Las víctimas más sufridas de Irán son, en efecto, sus propios ciudadanos. En lugar de usar sus recursos para mejorar las vidas de los iraníes, los beneficios del petróleo sirven para darle fondos a Hezbollah y a otros grupos terroristas que matan a musulmanes inocentes y atacan a sus vecinos árabes y a Israel. Esta riqueza, que le pertenece legítimamente al pueblo de Irán, también apuntala al régimen de Bashar al-Assad, alienta la guerra civil en Yemen y socava la paz en todo el Oriente Medio. No podemos dejar que un régimen asesino siga con estas actividades desestabilizadoras mientras construye misiles peligrosos, y no podemos ceñirnos a un acuerdo si este sirve como subterfugio para la construcción de un programa bélico nuclear. El acuerdo con Irán es una de las transacciones peores y más sesgadas que Estados Unidos haya suscrito. Francamente, es una vergüenza para Estados Unidos. Y creo que todavía no han escuchado la totalidad de este asunto. Es hora que el mundo entero se nos una y exija que el gobierno de Irán cese de ir en pos de la muerte y la destrucción. Es hora que el régimen libere a los estadounidenses y a ciudadanos de otros países que han detenido injustamente. Y sobre todo, el gobierno de Irán tiene que dejar de apoyar a los terroristas, comience a servir a su pueblo y respete los derechos soberanos de sus vecinos. El mundo entero comprende que el buen pueblo de Irán quiere un cambio. Y aparte del poderío militar de Estados Unidos, son algo a lo que el régimen le teme, tanto como a su propio pueblo. Por eso, el régimen restringe el acceso a Internet, destruye antenas de satélite, le dispara a protestas estudiantiles sin armas y pone en la cárcel a quienes proponen la reforma política. Los regímenes opresores no pueden ser eternos y llegará el día en que el pueblo enfrentará una disyuntiva. ¿Van a continuar por la senda de la pobreza, el derramamiento de sangre y el terror, o el pueblo iraní va a volver a sus orgullosas raíces como un centro de civilización, cultura y prosperidad, donde el pueblo puede ser feliz y próspero una vez más? El régimen iraní, en apoyo al terrorismo, contrasta abiertamente con el compromiso de muchos de sus vecinos de luchar contra el terrorismo y ponerle coto a sus finanzas. En Arabia Saudita, el año pasado, fue un honor para mí dirigirme a los líderes de más de 50 naciones árabes y musulmanas. Coincidimos en que todas las naciones responsables deben trabajar juntas para confrontar el terrorismo y el extremismo islámico que lo inspira. Tenemos que ponerle coto al terrorismo islámico porque no podemos permitir que destruya nuestras naciones y perjudique al mundo entero. Tenemos que privar a los terroristas de refugio, capacidad de movimiento y fondos y cualquier forma de apoyo para su vil y siniestra ideología. Tenemos que sacarlos de nuestras naciones. Es hora de exponer a esos países que apoyan y financian a grupos terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah, el Talibán y otros que han asesinado a gente inocente. Estados Unidos y sus aliados están trabajando conjuntamente en todo el Oriente Medio para aplastar a estos grupos terroristas y evitar que vuelvan a encontrar santuario para lanzar ataques contra nuestros pueblos. El mes pasado anuncié una nueva estrategia para la victoria en la lucha contra
este mal en Afganistán. En lo adelante, nuestros intereses serán la guía de nuestras operaciones militares, no plazos arbitrarios establecidos por políticos. Igualmente, cambié sustancialmente las normas de acción en nuestra lucha contra el Talibán y otros grupos terroristas. En Siria e Irak hemos progresado considerablemente para la derrota definitiva de ISIS. De hecho, nuestro país ha logrado más en la lucha contra ISIS en los últimos 8 meses de lo que había hecho en muchos años antes de esto. Queremos ver que el conflicto en Siria aminore y que una solución política reconozca la voluntad del pueblo sirio. Las acciones del régimen criminal de Bashar al-Assad, incluyendo el uso de armas químicas contra sus propios ciudadanos, incluso niños inocentes, es algo que golpea la conciencia de cualquier persona decente. Ninguna sociedad puede sentirse segura cuando armas químicas proscritas empiezan a propagarse. Es por eso que Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra la base aérea desde donde se lanzó el ataque. Agradecemos los esfuerzos de los organismos de la ONU que están brindando asistencia humanitaria vital en áreas liberadas de ISIS. Y especialmente le agradecemos a Jordania, Turquía y Líbano por su papel al recibir a refugiados del conflicto sirio. Estados Unidos es una nación con compasión y ha invertido miles de millones de dólares para apoyar estos esfuerzos. Queremos buscar una fórmula de reasentamiento de refugiados que pueda ayudar a esta gente que ha sido tan maltratada para que eventualmente pueda regresar a su patria y ser parte del proceso de reconstrucción. El costo de reasentar a un refugiado en Estados Unidos nos permitiría reasentar a 10 en su región. Generosamente ofrecimos asistencia financiera a las naciones anfitrionas en la región y apoyamos los acuerdos del G20 que tratan de mantener a los refugiados tan cerca como sea posible de sus países de origen. Esta es la solución responsable y humanitaria. Durante décadas, Estados Unidos ha enfrentado problemas de inmigración aquí en el hemisferio occidental. Hemos aprendido que a la larga, una inmigración incontrolada es injusta para el país remitente y para el país destinatario. Para el país remitente, reduce la presión a favor de la reforma y el cambio tan necesarios y priva a ese país del capital humano necesario para motivar y poner en práctica esas reformas. Para el país que recibe, el costo sustancial de la inmigración descontrolada en gran mayoría recae en ciudadanos de bajos ingresos, no reconocidos por los medios o los gobiernos. Quiero felicitar a la ONU por tratar de encarar estos problemas que obligan a la gente a huir de sus países. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana han encabezado misiones de paz que han tenido contribuciones invalorables para estabilizar a África. Estados Unidos sigue siendo líder mundial en asistencia humanitaria, incluyendo prevención de la hambruna y alivio para Sudán del Sur, Somalia y Nigeria del Norte y Yemen. Hemos invertido en mejores oportunidades y cuidado médico en todo el mundo a través de programas como EPFAR, que da fondos a la asistencia contra el SIDA, la asistencia contra la malaria, la Agenda Global de Seguridad, el Fondo Global para ponerle fin a la esclavitud moderna y la iniciativa para mujeres emprendedoras. Todo esto es parte de nuestro compromiso para empoderar a mujeres en el mundo entero. También agradecemos
También le agradecemos al secretario general por reconocer que la ONU debe reformarse si va a ser un socio efectivo para encarar las amenazas a la seguridad y a la prosperidad. Muchas veces el foco de esta organización no ha estado en los resultados, sino en la burocracia y en los procesos. Y en algunos casos, estados que quieren subvertir estos nobles objetivos han secuestrado el mismo sistema concebido para promover esos valores. Por ejemplo, es sumamente vergonzoso para la ONU que algunos gobiernos con terribles antecedentes de derechos humanos sean parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos es uno de los 193 países en la ONU. No obstante, nosotros pagamos 22% del presupuesto y más. De hecho, nosotros pagamos mucho más de lo que nadie sabe. Estados Unidos sobrelleva un costo injusto, pero en justicia, si se pueden lograr los objetivos declarados, especialmente la meta de la paz, esta inversión fácilmente valdría la pena. Partes importantes del mundo están en conflicto y algunas realmente se están yendo al demonio. Pero la poderosa gente que está en esta sala, bajo la guía y los auspicios de la ONU, puede resolver muchos de estos terribles problemas. El pueblo estadounidense espera que muy pronto la ONU pueda ser un organismo mucho más efectivo para promover la dignidad humana y la libertad en el mundo. Mientras tanto, creemos que ninguna nación tiene por qué sobrellevar una carga desproporcionada del costo militar o financiero. Las naciones del mundo deben asumir un papel mayor para promover las sociedades prósperas y seguras en sus regiones. Es por eso que en el hemisferio occidental, Estados Unidos se ha opuesto al régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y ha abrazado el sueño perdurable del pueblo cubano de vivir en libertad. Mi gobierno recientemente anunció que no levantaría las sanciones contra el gobierno cubano hasta que haya reformas fundamentales. También impusimos sanciones fuertes al régimen socialista de Maduro en Venezuela, que ha empujado a una nación antes próspera al borde del colapso. Esta dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado terrible dolor y sufrimiento al buen pueblo de ese país. Este régimen corrupto ha destruido una nación próspera, imponiendo una ideología fallida que ha desencadenado pobreza y miseria dondequiera que ha sido aprobado. Para empeorar las cosas, Maduro tiene que luchar contra su propio pueblo, privando del poder a sus representantes elegidos para apuntalar su desastroso régimen. El pueblo de Venezuela está pasando hambre y el país está colapsando. Las instituciones democráticas están siendo destruidas. Esta situación es completamente inaceptable y no podemos quedarnos de brazos cruzados observando. Como vecino responsable y como amigo, nosotros, y como todos los demás, tenemos una meta, y esa meta es ayudarlos a recuperar su libertad, rescatar a su país y restaurar su democracia. Quiero agradecerle a los líderes que están en esta sala por condenar a ese régimen y por brindar apoyo vital al pueblo de Venezuela. Estados Unidos está dando pasos importantes para que ese régimen responda. Estamos preparados para tomar otras medidas si el gobierno de Venezuela continúa por su senda actual de gobernar en forma autoritaria al pueblo venezolano. Tenemos la suerte de tener sólidas relaciones comerciales con muchos de los países latinoamericanos aquí representados.
Nuestro nexo económico es una base crucial para promover la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos y todos nuestros vecinos. Yo le pido a cada uno de los países aquí representados que se prepare para hacer más, para encarar esta crisis tangible. Pedimos la plena restauración de la democracia y las libertades políticas en Venezuela. El problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido mal aplicado, sino que el socialismo ha sido implementado fielmente. En la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela, donde quiera que el socialismo o el comunismo han sido adoptados, se ha generado angustia, devastación y fracaso. Aquellos que pregonan estas desacreditadas ideologías solamente están afianzando el sufrimiento de los pueblos sometidos a estos sistemas crueles. Estados Unidos está al lado de cada persona que esté sufriendo bajo estos regímenes. Nuestro respeto a la soberanía también es un llamado a la acción. Los pueblos merecen gobiernos que velen por su seguridad, sus intereses y su bienestar, incluyendo su prosperidad. En Estados Unidos queremos tener mejores nexos comerciales con todas las naciones de buena voluntad, pero tiene que ser un comercio justo y recíproco. Durante mucho tiempo el pueblo estadounidense se le dijo que esos enormes acuerdos internacionales y esos tribunales internacionales que no responden a nadie y estas enormes burocracias eran la mejor manera de promover el éxito. Pero en medio de esas promesas, millones de empleos desaparecieron y miles de fábricas desaparecieron. Otros se beneficiaron y quebrantaron las reglas. Y nuestra clase media, que fue alguna vez la espina dorsal de la prosperidad estadounidense, fue olvidada y se quedó atrás. Pero eso se acabó y más nunca volverá a ser olvidada. Si bien Estados Unidos va a promover el comercio y la cooperación con otras naciones, estamos renovando nuestro compromiso con la responsabilidad fundamental de cada gobierno: el responder a sus ciudadanos. Esta es la fuente de la fortaleza de Estados Unidos y de todas las naciones responsables representadas aquí. Si esta organización va a tener esperanza alguna de éxito frente a los retos que tenemos por delante, debe desarrollar lo que el presidente Truman dijo hace 70 años. Debe trabajar sobre la fortaleza independiente de sus miembros para sacar provecho de las oportunidades del futuro y superar los peligros del presente. Juntos es la única manera insustituible de tener naciones independientes y soberanas, enraizadas en su historia y comprometidas con sus destinos. Naciones que quieran tener aliados y amigos y no enemigos a quienes conquistar, y sobre todo tienen que ser naciones que sean una de patriotas, hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse por su país y sus ciudadanos y por todo lo que es bueno en el espíritu humano. Recordando a la gran victoria que condujo a la fundación de este organismo, no podemos olvidar que esos héroes que lucharon contra el mal también lucharon en favor de las naciones que amaban. El patriotismo llevó a los polacos a morir en defensa de Polonia, a los franceses a luchar por una Francia libre y a los británicos a mantenerse fuertes por Gran Bretaña. Si nosotros no ponemos nuestras mentes, corazones y almas en nuestras naciones, si no construimos familias fuertes, comunidades seguras y sociedades saludables para nosotros mismos, nadie puede hacerlo por nosotros. No podemos esperar que otra persona venga de otro país
o de alguna otra burocracia lejana. No podemos hacerlo. Debemos resolver nuestros problemas para construir nuestra prosperidad, para asegurar nuestro futuro, o nos convertiremos en vulnerables ante el dominio y la derrota. La pregunta para la ONU hoy en día y para los pueblos de todo el mundo que quieren una vida mejor para sí mismos y sus hijos es básica. ¿Seguimos siendo patriotas? ¿Amamos suficientemente a nuestras naciones para proteger su soberanía y para asumir el control del futuro? ¿Las valoramos lo suficiente para defender sus intereses, preservar su cultura y asegurar un mundo pacífico para sus ciudadanos? Uno de los grandes patriotas estadounidenses, John Adams, escribió que la revolución estadounidense fue efectiva antes que comenzara la guerra. La revolución estaba en las mentes y en los corazones del pueblo. Ese fue el momento en que Estados Unidos despertó. Cuando entendimos que éramos una nación, nos dimos cuenta de quiénes éramos, qué valorábamos y por qué estábamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas. Desde el comienzo, la historia de Estados Unidos es la historia de qué es lo que es posible con un pueblo que toma el control de su futuro. Estados Unidos ha sido una de las grandes fuerzas por el bien en el mundo y uno de los grandes defensores de la soberanía, la seguridad y la prosperidad para todos. Ahora estamos pidiendo un gran despertar de las naciones, la revitalización de su espíritu, de su orgullo, de sus pueblos y de su patriotismo. La historia nos pregunta si estamos preparados para esa prueba. Nuestra respuesta tiene que ser una renovación de la voluntad, un redescubrimiento de la determinación y un renacimiento de la devoción. Tenemos que derrotar a los enemigos de la humanidad y liberar el potencial de la vida misma. Nuestra esperanza es un mundo de naciones orgullosas e independientes que cumplen con sus responsabilidades, buscan amistades, respetan a otros y hacen causa común en el supremo interés compartido de la humanidad, un futuro de dignidad y de paz para los habitantes de este maravilloso planeta. Esta es la visión de las Naciones Unidas. Es el deseo eterno de los pueblos y el enorme recorrido que está impreso en todas las almas. Sea esta nuestra misión y sea este nuestro mensaje para el mundo. Vamos a luchar juntos, nos vamos a sacrificar juntos y vamos a mantenernos unidos en favor de la paz, de la libertad, de la justicia, de las familias, de la humanidad y de el Todopoderoso, Creador de todos nosotros. Gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga a las naciones del mundo y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. En nombre de la Asamblea General, le doy las gracias al presidente de los Estados Unidos de América por su declaración. Le pido a los representantes que se mantengan en sus asientos, después de lo cual la reunión se suspenderá por 5 minutos antes de reanudarse para recibir a nuestro siguiente orador.